Bien, continuamos con el generador de primicias. Asignatura Política Paicachicha ya está ahí entrando a nuestra plataforma la diputada de la Fuerza del Pueblo, Altagracia González, quien fuera precandidata senadora en las internas por el Partido de la Liberación Dominicana y hoy en día es candidata a diputada por el PLD. Altagracia González, con una gran fortaleza política en la parte de Santiago Este, Josué. Es ahí donde ella siempre ha mostrado su fortaleza política y la verdad es que es una diputada muy productiva, Joel. Ya está por ahí nuestra amiga Altagracia. Con nosotros a Altagracia González, la diputada de la Fuerza del Pueblo. Saludo, honorable diputada. ¿Cómo se siente? Sabemos que debe ir camino a la sesión del día de hoy. ¿Cómo van los aprestos para su proyecto político, que es un proyecto que ha sido exitoso cada vez que va a una competencia? Josué Brito desde aquí. Ella no está escuchando todavía. Diputada, ¿nos escucha? Sí, ahora le escucho. Estábamos diciendo que cómo van los aprestos de su candidatura, usted que ha sido una candidata que ha sido exitosa durante todos los procesos eleccionarios, cómo van los procesos y los aprestos para usted continuar dirigiendo su diputación ahí en el Congreso Nacional, cómo marcha todo. Buenos días, Fernando, Josué, Isabel, Joel. Buenos días, diputada. Primero quiero agradecerle la oportunidad de participar en su espacio en esta hora de la mañana y decirle que voy camino a Santo Domingo, por eso ya ustedes ven, por si se nos va la señal o algo, sepan que tenemos un compromiso hoy en la Cámara de Diputados donde se pretende pues hacer una extensión más del estado de emergencia. Nosotros como candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo, usted es de conocimiento de nuestra circunscripción número uno y del país, que Altagracia González siempre está trabajando en las comunidades y hoy pues en campaña siempre tenemos un lema de que se recoge el fruto que tú has sembrado. Y nosotros pues lo que hacemos es organizar el trabajo que ya se hizo durante esos 4 años y que ahora pues la gente va a acudir a votar este 5 de julio para confirmar lo que Altagracia ha hecho y valorarlo y llevar nueva vez como diputada a Altagracia González. Bien, diputada, usted va en estos momentos, su amigo Isabel Molina de este lado, usted va en estos momentos rumbo al Congreso Nacional. Hoy se pretende conocer la extensión del estado de emergencia. Y veo, diputada, que la posición de la bancada de la Fuerza del Pueblo y la del PRM es la misma de la sesión pasada. Ahora, ¿van a existir flexibilidades hoy para que se apruebe, aunque sea la mitad o una parte, como en la otra sesión? Porque en la otra sesión ustedes fueron muy, muy reiterantes de que no iban a prolongar nada, pero al final llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es la situación para el día de hoy? Bueno, en la sesión pasada, Altagracia González, de manera personal, pues no votó por esa extensión de plazo. Y esta vez, como bloque, tampoco vamos a votar por la extensión de plazo. Ya el país lo que necesita es que se le busquen la medida, cómo realmente nosotros vamos a reactivar, a continuar reactivando nuestra economía. Nosotros, pues, tenemos conocimiento de que más de 1 millón de dominicanos han perdido su empleo. Lo que debería hacer el gobierno es abocarse a una cumbre con todos los líderes, los empresarios de nuestro país, para nosotros, pues, en conjunto todo, ver la forma de cómo es en medio de esta pandemia, vamos a continuar unificado en avance a la República Dominicana. No las pretensiones que tiene el gobierno, que sabemos que son malsanas. Sabemos
la lucha que ellos han tenido por modificar la Constitución y que ahora esta pandemia la han usado simplemente para ellos ver cómo posiciona su candidato, el cual sabemos que no va para ningún lado. Ellos no le importa la salud del pueblo dominicano. Están jugando con el pueblo, que es diferente, con el sentimiento de la gente. Están abusando, es un abuso lo que este gobierno pretende hacer con nuestro país. Es una dictadura, es lo que él diga y punto. Nadie tiene derecho a opinar, no se le consulta a nadie, sabiendo nosotros que ya ahora mismo se está laborando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a 7 de la noche. Entonces, el coronavirus no existe. Existe cuando usted llegue a su casa. Para que usted esté en su casa, sabemos que ellos lo que están haciendo es campaña después de esa hora con el dinero del pueblo. Ir a llevar cosas, a donar al pueblo, pero no con su dinero, sino con el dinero del pueblo, donde usted no escucha que el gobierno ha sido responsable en esta pandemia y va como gobierno, sino va como candidato, el candidato tal. Así es que nosotros, pues, no vamos a votar, no estamos de acuerdo que se siga haciendo una extensión del estado de emergencia, donde no hemos visto ningún resultado positivo hacia el país, sino para ellos usarlo y no tener que darle cuenta a nadie de cómo es que están usando los recursos del Estado. Diputada. En un medio como se está pasando ahora mismo. Diputada, muy buenos días nueva vez. ¿Me escucha bien, diputada, ahí? Sí, le escucho. Muchas gracias. Diputada, ¿usted se abstuvo de votar en la solicitud de prórroga pasada? ¿Se abstuvo o votó en contra? No, yo no voté. Yo me obtuve de votar, no voté ni a favor ni en contra, porque no estoy de acuerdo. Pero su voto dice pero su acción dice lo contrario, porque si yo no estoy de acuerdo con la solicitud de prórroga, entonces voto en contra, no me quedo en el medio. Lo que pasa es que usted sabe, legislativamente, si usted vota no, hay momentos que es igual que si usted votara sí. Pero entonces, si usted se queda sin votar, también podría verse en un momento que está votando un sí en beneficio de ese sí. No, está equivocado. Ahí hay un error legislativo. Hay un sí y hay un no. Pero hay un no que se convierte en un sí, porque usted necesita hoy mismo, ellos necesitan 96 votos para poder pasar esa ley. Correcto. Entonces, correcto. Si yo voto que no, yo le estoy haciendo el coro a ellos. Yo le estoy dando mi voto para que ellos van a tener una... Exactamente, sí, simplemente sí. Necesito que le hagan coro. Y después que usted le hizo el coro, no importa si usted votó sí o si votó no, como quiera es lo mismo. El país tiene que estar atento con los diputados, es no votar. A ellos le faltan 3 votos. Y es penoso que el gobierno esté comprando legisladores para aprobar un estado de emergencia en el país y que no se siente a buscar la solución que se requiere para la República Dominicana. Es muy penoso cuando un país, un gobierno se cree que avasallando a fuerza de dinero lo puede todo. Hoy se han comprado votos. Es lo que el gobierno pretende hacer. ¿Ustedes creen que si fuera verdad, que fuera bienestar para la República Dominicana, nosotros estuviéramos en contra? Nosotros estuviéramos de frente. ¿Cómo es posible? Como lo hicieron en la pasada sesión, que ustedes saben que corrompieron 4 diputados. Diputada, una última pregunta ya de parte mía. Diputada, explíquele al público y al mundo en la super mega plataforma Cachicha, porque se habla que se repartió un dinero, una suma de dinero descomunal
y que lo repartieron uno de los diputados que se convierte en mensajero y le llaman el hombre de maletín. Eso es lo que está en la palestra pública. Usted que está adentro tiene la oportunidad de decir si es verdad que hubo reparto de dinero y si es verdad que está el hombre de maletín que pasó por ahí en el 2015. Usted sabe muy bien que le faltan 3 votos. Y si le faltan 3 votos y ellos lo completan, no es de gratis, ¿eh? No es de gratis. El país que esté atento. Se está dando, entonces se está dando dinero en el Congreso y mucho para ellos aprobar su estado de emergencia, no lo aprueban de gratis. No lo aprueban de gratis. Un legislador que no sea de su bancada de ellos y vote a favor de esa mala intención que tiene el gobierno, no lo está haciendo de gratis, ¿eh? No seamos, no creamos que somos inocentes. El país sabe que no es de gratis que lo está haciendo. No somos de Suiza, dijo Manuel. Con los cuartos de emergencia, con los cuartos del estado de emergencia, están comprando votos. Con ese mismo dinero de emergencia, ese es el mismo recurso que ellos lo usan antojadizamente, como ellos entiendan, lo que ellos crean, a quien haya que comprar, no importa. Y a personas que son débiles. La debilidad. Y nosotros, pues, tenemos que estar atentos de esa persona que fallen en este momento a la República Dominicana. Diputada, ¿cuáles son las medidas, diputada? Buenos días. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar su bloque, la Fuerza del Pueblo, para esos diputados que el día de hoy voten a favor de la extensión? ¿Qué medidas que...? Hasta ahora, hasta el momento, y así esperamos que no falle ninguno de nuestros diputados, pues se mantiene compactado nuestro bloque. Y entiendo que si alguien falla, pues esta es una organización nueva y tiene que dar ejemplo. No puede ser una más. Tiene que sancionar a esa persona y que esté donde él entienda que tiene que estar, no del lado de este grupo de hombres y mujeres que nos hemos fajado a defender la Constitución, que estamos de las manos con nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, asesorado por él, con toda la dignidad para nuestro pueblo. Entonces, el que falle en estos momentos quedará muy mal quedaría. Además, no podría ser parte de nosotros. Diputada, se escuchan unos rumores en esta semana, de que hay un escenario para una posible alianza entre Leonel Fernández y Luis Abinader, ya sea en una posible segunda vuelta o si a medida que nos vayamos acercando al 5 de julio, si las encuestadoras de nivel siguen presentando al presidente Fernández en números de que no le presenten posibilidades para ganar la presidencia, que se podría dar un acuerdo entre Luis y entre Leonel. ¿Qué conocimiento tiene usted de eso? Bueno, el conocimiento que Altagracia tiene ahora mismo es que Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. El 5 de junio calificará y el 26 de julio pues será nuestro presidente. El 26 será el presidente y el 16 de agosto estará subiendo la escalinata del Palacio Nacional. Honorable. Así que aquí estamos para acompañar a nuestro líder, el doctor Leonel Fernández. Honorable. El pueblo así lo ha decidido y para eso estamos trabajando. Honorable, yo tengo la información de primera mano de una reunión que se realizó el fin de semana, donde estaba el doctor Leonel Fernández, Luis Abinader y Kiki Antún, donde se estaban haciendo los aprestos para el fortalecimiento de los diputados que tienen posibilidades, de los senadores donde no tienen alianza, para que el voto sea unificado y para una posible alianza en primera vuelta que se llamaría Todo contra Gonzalo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, ahora mismo el conocimiento que tiene Altagracia González es que estamos en la calle trabajando por el presidente Leonel Fernández. Nosotros, el pueblo, tiene una crisis que no es simplemente de nuestro país, sino mundial,
y que el país necesita de un hombre que realmente tenga experiencia en manejo de crisis, y que ese es el doctor Leonel Fernández. Y el 5 de julio vamos todos a ir a acudir a la urna a votar en la casilla número 18, verde, por el doctor Leonel Fernández, diputada, que va a ser el próximo presidente. No, entonces, ¿cómo es que todas las encuestas siempre dan de tercero a Leonel Fernández y el 5 de julio va a ser totalmente diferente a lo que son las encuestas? Porque algunas dan ganadora a Luis Abinader, otras dan ganadora a Gonzalo, y siempre Leonel Fernández queda en tercer lugar. ¿Cómo va a cambiar eso en menos de 27 días? Es el que está más cerca de llegar. El doctor Leonel Fernández reina el país. Ustedes saben que ahora mismo estamos en medio de dos grandes intereses. Por un lado está el PLD, que sabe que Leonel es la persona que va en crecimiento y que quiere todos los días brindar esa imagen donde Leonel Fernández pues está estancado o está disminuyendo, a sabiendas de que no es así. Tenemos por el otro lado el PRM, que también tiene sus intereses y que no quiere ver que Leonel Fernández pues es la persona con quien ellos van a convertir en la segunda vuelta. Leonel Fernández va a ser el próximo presidente, no tenemos duda alguna de eso. Así es que el trabajo lo dice, y nosotros lo que sabemos es trabajar. Vamos a continuar trabajando, y el 5 de julio ahí va a estar el presidente Leonel Fernández calificando para el 26 ser el presidente de la República Dominicana. Honorable, desde aquí, desde Asignatura Política, le deseamos toda la suerte del mundo en su proceso político. Nosotros siempre hemos tenido una gran relación de amistad con usted y sabemos la calidad humana que usted le ha mostrado a todo el mundo. Es una persona que es aguerrida en la política, pero fuera de ella es un ser humano maravilloso. Le deseamos suerte y éxito en su proceso, y despídase de su público y diga por qué votar por Altagracia González. Bueno, quiero darle las gracias a ustedes. Espero poder estar junta ya en presencia. Gracias por la oportunidad que me brindan, gracias por todo el apoyo a nuestra provincia, pero en especial a nuestra circunscripción número uno, por la valoración al trabajo, por dejarle saber al país que todo no está perdido, que los valores están ahí y que el que trabaja pues se les reconoce. Este 5 de julio ya las huellas de Altagracia González pues están plasmadas, y la gente nos llama a diario para apoyarnos, para brindarnos su calor humano, y le agradecemos muchísimo. De verdad que estoy muy agradecida y le espero ir a marcar en la casilla 18 al compañero, al líder de nuestro partido y al líder del país, al doctor Leonel Fernández, a votar también por el ingeniero Eduardo Estrella como senador, y por Altagracia González, que va a ser nueva vez, después de Dios y la decisión de nuestro pueblo, su diputada. Muy agradecida, en la casilla número 18, vota 5 por Altagracia González. Así es que, con usted de ahí, ya yo tengo más de 20 votos junto a ustedes. Muchas gracias. Bendiciones, diputada. Vámonos a la pausa. Un abrazo. Bye.